Nuestro protagonista contaba con un trabajo estable. Esto le permitió elegir en cada ocasión cuándo subir o no a las tablas de un escenario. Cuando lo hacía, principalmente era movido por pura afición. Y amapola en un trigal. Blanca flores. Amapolita en el trigal. Comparo yo tu color con la tuya soleado. Cuando me habla a mí tenía un don que sin decirte ninguna palabra te ha inculcado en la vida como tú tenías que ser, ¿no? Él no tenía imposiciones para sus hijos ninguna, ¿no? A nosotros nunca nos ha dicho, ustedes tenéis que coger este camino y ustedes tenéis que hacer las cosas así, ustedes tenéis que estudiar, ustedes tenéis que trabajar, jamás. Pero tenía ese don de inculcarte como tenía que ser tú en la vida, ¿no? Y creo que los tres somos trabajadores, igual que él, igual. Entonces vivimos por nuestro trabajo, somos puntuales como él, muy puntual. No podía faltar un sitio que no fuera su hora, era su hora. Él estaba puntual y trabajador igual que él, ¿no? Ya te digo que nos lo ha inculcado y no nos hemos dado cuenta, pero en ese aspecto y en todo de la vida, ¿no? Como él quería que fueran sus hijos, pero nunca nos dijo por aquí, por allí, por aquí, jamás. Un don muy especial. Hombre, él era un tío como cantador. Lo que pasa es que él artísticamente no se dedicó de principio a eso, ¿no? Él tenía su trabajo y él vivía feliz de su trabajo. Tenía unas buenas amistades con su trabajo y aparte, como le gustaba tanto el cante, pues se dedicaba al cante. Pero artísticamente, no lo sé, si en el momento que se hubiera jubilado de su trabajo, se hubiera dedicado de lleno al cante, ¿no? Pero vamos, que él, con su trabajo y todo, él se dedicaba al cante. Él iba a las peñas, estuvo en festivales, estuvo en viernes flamenco, que él era un buen profesional del cante también, puesto que donde lo llamaba estaba. ¿Sabes qué te digo? No, luego era servicial a tope, porque si había un homenaje de alguien que lo necesitara, allí estaba Curro. La peña Tío José de Paula llegó a ser presidente y al mismo tiempo daba recitales también. Que Curro que estaba preparado. Lo que pasa es que Curro, ante todo, era un buen currante. A las 3 o las 4 de la mañana ya estaba Curro en pie para su bimbo. Luego llegaba a las 3 de la tarde y si tenía que ir a las 7 a Sevilla, a donde fuera, él iba al día siguiente a su trabajo. Que él lo principal era su trabajo, ¿no? Su casa, su mujer, sus hijos. Y luego, pues, su hobby de él era el cante. Y además que cantaba bien. Y gitano. ¿Sabes qué te digo? No. Era más buena persona que cantador y que todo, porque Curro daba gusto estar con él. Curro tenía unas amistades que lo querían por su forma de ser de él, entonces era un tío exquisito, ¿no? Daba gusto de tratarlo. Él sobre ese, era un tío fenomenal. Era un tío que tenía un alcance al trabajo. Curro le daba la ruta que le diera y era el primero que terminaba. Tenía unas facultades. Y en Cartuná le pasaba igual. Cartuná se trabajaba mucho trabajo por cuenta y Curro tenía una facultad de enorme y el trabajo era igual. En Bimbo le daba una ruta y el primero que terminaba la ruta era Curro. Y vendía como el que más, porque ahí había que vender. Eso no era. Y Curro, la verdad, que en ese sentido era un tío fenómeno. Y como compañero, y como te podía hacer un favor, te lo hacía, se moría por hacerte un favor.
era un tío encantador en ese sentido y responsable al máximo. Curro amaba su vida, se llevaba bien con todo el mundo y todo el mundo lo quería. Y todo, Curro siempre su trabajo, jamás la vida tuvo problemas, nunca. Al revés, todo el mundo lo adoraba, porque Curro era muy buena gente, pero demasiado. Y la verdad que yo de Curro que puedo hablar nada más que bien. Para mí era como mi hermano. Esa es la verdad. Curro para mí es como si fuera mi hermano. Yo le hablaba a él cosas que no se las decía a mi hermano, se las decía a él. Esa es la verdad. Y él a mí. Pues éramos toda una vida trabajando, la familia, teníamos las novias en la misma casa. En el bloque 41, su novia vivía abajo y la mía arriba. Es decir que toda una vida, hasta que Dios quise se lo llevó. Él, cuando le daban mercancía, que por ejemplo estaba a punto de caducar y en Bimbo la tiraban, él se la metía en el camión y le repartía a todos, mi vecina la Moñi, le traía las panteras rosas, los paquetes de Bimbo, de pan Bimbo. Luego y conocía a las dos pastillas que pasaba por el polígono, también le repartía, que porque ya nos lo han dicho a nosotros. Se hizo muy conocido, además él iba con su camisa del Bimbo a todos lados. Él le cogió una fiesta y estaba vestido del Bimbo y del Bimbo se quedaba. Se arrancaba el letrero de Bimbo y se quedaba con la camisa. Esa manera tan auténtica de expresar el cante encandilaba a propios y extraños. Y es que, como afirmara nuestro compañero y amigo Juan de la Plata, mejor que él habrá quien cante, pero no más gitano ni con más sentimiento. Y adiós, barquito valero. Y adiós, mi almendro florido. Y adiós, lunilla, lunera, tú eras mi cinco sentido. Este no lo hay hoy. Uno de los mejores lecos de aquí de Jerez, que yo los quiero a todos iguales, la Prazuela y Santiago, pues son todo mi gente. Pero el leco de mi compadre Curro no lo ha tenido nadie, este te la lleva a la tierra. Para mí, más bueno que el de Caracol, más gitano que Caracol. Cántame, hacía los cantes de Caracol que ya no se podía aguantar, ya mejor no se puede aguantar. Yo hasta con el Beni en la venta a los negros, Fernanda y él, la venta a los negros los del San. Vemos estar allí y cuando el Beni, que no lo había excusado, excusa a mi compadre haciendo los cantes del Beni, vamos, no del Beni, de Caracol, mira, vamos, no lo dejó entrar siquiera, Titi, ¿qué es lo que hace? Y yo, ¿dónde viene? ¿De qué galaxia viene? Y yo, que era distinto a los demás, y es verdad que era distinto a los demás. Distinto total, porque el leco de él no se puede aguantar. Y yo lo quiero a mi Fernando de la Morena, su hermanito, yo lo quiero a todos, ¿no? Pero han de llegar el leco de mi compadre, no ha llegado ninguno. La verdad. Curro de la Morena tenía un sello propio porque era muy buen aficionado. Y lo que pasaba es que él no se dedicó lo suficiente al cante, pero era un genio cantando porque él, si cantaba por saeta, cantaba muy bien, cantaba por soleá, cantaba por todo. Y después tenía una cosa que transmitía mucho, ¿entiendes? Y hoy en día pues había sido muy buen cantado. El Curro de la Morena es uno de los que ha cantado más puro, el más gitano, después de terremoto. El más gitano es el Curro. Pues el Curro tenía su trabajito. Su casa y él no quería ser artista, él cantaba porque le gustaba. Estaba con los amigos y cuando iba a cantar para ganar dinero, iba con fatiga, no quería ir, no le gustaba el arte. Lo máximo, ¿no? Su eco tan gitano. Siempre, ¿no? Porque él no tenía
creo que nunca he tenido una mala noche, no sé por qué, yo no la he vivido, ¿no? Te llegaba el alma, ¿no? Su cante, ¿no? Ya te digo que para mí era mi ídolo, mi padre era mi ídolo, como persona, como artista. Él tenía una manera muy especial de hacer las cosas, ¿no? Derrochaba su alma en ese momento, ¿no? Y era una persona de impronta, ¿no? Él era, se movía mucho por los sentimientos, y como él era puro sentimiento, a todo el mundo tenía algo bonito que decirle o gastarle una broma, y ponía todo su cuerpo y toda su alma en todas sus cosas, ¿no? Y en el cante, pues, él era igual, ¿no? Mi padre era un 500%, él nunca era un 100, no te podía dar un 100. ¡Curro! Hacía el cante de la Fernanda mejor que la Macana todavía. Cuando Curro le cogía bien y se acordaba de la Fernanda, la hacía mejor que la Macana lo hace bien. Porque Curro lo hacía todavía más gitano todavía que la Macana. Porque Curro era pureza, era puro. Le salía todo del corazón, lo que hacía del alma. Que no fue artista porque no quiso. Su cante por saetas marcó considerablemente su trayectoria profesional. Para la historia quedan ya esos Miércoles Santos con el eco que sobrecogía a todos los presentes al paso de Jesús del Prendimiento. Y también esas noches de Jesús con saetas al Nazareno de Cristina y a la Buena Muerte en aquellas mañanas históricas de Canaleja. Ay, 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 el cielo se cubrió de para mí tembló. Vamos allá. Cerrado el velo. Vamos. Oh, 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 oh
pay no foul. Hasta la tierracita para mí. Él a mí siempre me llevaba a la noche de eso. Era una noche muy especial y él siempre a mí me llevaba. Siempre, siempre recuerdo todas las noches con él. Él nos llevaba a ver a Jesús Nazareno porque mi tía Pilar, que era su tía, era vestida de la túnica de Jesús. Yo a ella no la conocí, pero él siempre se lo llevábamos a gala de que su tía Pilar era de Jesús. Pasábamos por Jesús allí en la cañita, en la calle Larga, y luego cuando íbamos de recogida para la Buena Muerte, siempre pasaba por el convento de las Reparadoras, que es una cosa que siempre se me ha quedado en la mente. Él siempre entraba antes en el convento de las Reparadoras y rezaba allí, y ya luego se iba para recogida de la Buena Muerte. Y eso, íbamos con el mono, y estaba Manolito Flores, el Moneo, todos los que se juntaban, y yo eso lo he vivido con él, la verdad, con un sentimiento muy fuerte que a día de hoy me sigo emocionando la noche de Jesús. El prendimiento también, el prendimiento. Él decía que porque me vestía de penitente, no quería que me vistiera de penitente, siempre estaba peleando conmigo, porque decía que donde iba una gitana vestida de penitente, que eso era de tonta, que me vestía de penitente. Y como tenía que estar pendiente a mí y él quería estar en el apogeo del barrio, pues le daba coraje y quería siempre que me saliera. Siempre estaba diciendo, salte ya, Luisa. ¿Tú has visto una gitana vestida de penitente? ¿Habrá cosa más tonta que una gitana vestida de penitente? Y siempre me sacaba, siempre me quería sacar la victoria. Luisa, salte, y siempre peleando con él y no me quería salir. Por saeta más gitano no se puede contar. Más gitano no se puede aguantar. Oye, lloraba Fernanda. Fernanda lloraba por Saeta, escuchándolo, porque era su ídolo. Fernanda escuchaba tela, ¿no? Fernanda, ¿no? Tela, ¿no? Sí. Su ídolo era él, se le caían las lágrimas. Él decía que era una persona de impronta, como bien he dicho antes. Y él rezaba en el momento que él lo sentía, ¿no? A lo mejor en aquella esquina no era cuando él tenía la inspiración y él decía, yo le hago mi rezo en el momento justo que yo lo siento, ¿no? No tiene por qué ser aquí ni allí, ni que había sitio, sí, había sitio donde él siempre le cantaba. Pero él siempre hacía su rezo, ¿no? Él no cantaba por cantar, él rezaba, él le rezaba, ¿no? Y lo vivía con la misma intensidad que todas las cosas. Entregaba su cuerpo, de lo que le entraba era capaz de montarse encima del paso de la que le entraba. Una persona de mucho temperamento, ¿no? Y él rezaba, él no cantaba, él rezaba. Él se quejaba mucho en algunos concursos de que empezaba a desvirtuarse un poco el tema de cantar la saeta como se cantaba antes. Recuerdo, por ejemplo, en recogidas de en Semana Santa, de la Buena Muerte, sobre todo la Buena Muerte, donde se juntaban muchísimos saeteros y empezaban a cantar una saeta detrás de otra, se iban encadenando, y él tenía mucha devoción por esa imagen, a pesar de que siempre ha sido del prendimiento y tal, le cantaba mucho a la Buena Muerte. Y en los concursos y eso dice que muchas veces algunos cantaban la saeta y sin tener ese sentimiento que deberían de ponerle en cada una. Entonces él se quejaba mucho de que a veces los premios se daban un poco de una manera un poquito más baladí, ¿no? No era tan... no tenían tan en cuenta el sentimiento que ponía el cantado en la saeta y tal. Y en ese sentido, en algún momento él debería haber ganado algún que otro premio. Se quejó quizás de alguna vez de eso. Pero bueno, en fin, también tenía la satisfacción de que al público le gustaba. Y compartía cómo cantaba. La gente iba a escucharlo cantar, iba a buscarlo a él. Entre otros, por supuesto, no solamente a él. Saetero era muy saetero. Era un gitano cantando, porque te voy a decir una cosa, lo que yo te conté la otra vez, que la recogida de la Buena Muerte lo hicieron el mono y él. Esa recogida lo hicieron ellos famosos. Él cantaba sus dos saetas, además se quedaba sin fuerza, pero yo lo estaba escuchando todo y dice, verá que va a fallar, verá que no puede. Y terminaba la saeta para llorar de bonita, porque tiene una voz tan bonita, tan gitana, pero se quedaba ronco. Y tú, eran dos saeteros, que eran dos gitanos, que era el mono y era él. El mono con la voz más clara, el mono era diferente a él en voz,
Pero el tipo de esa gente que tiene, al final tiene que decir tú, vivan tus cojones que ha podido con ella. Esas eran unas mañanas especiales. Porque él lo vivía con tanta intensidad que eran especiales para todos. A la hora de... porque nosotros no nos acostábamos toda la noche. Nos íbamos de un sitio para otro. Y la noche de Jesús, ese... era especial. No te puedo contar cómo fue. Me emocionó mucho. Además, ya ustedes lo sabéis, que eran especiales ellos. Tu compadre, el mono, Juan Morao, que también se juntaba. El moneo. Eran especiales, esas mañanas eran especiales. Uf. Demasiado. Mira, él me decía a mí, porque ya te digo que he tenido vivencia, pero poca, ¿no?, con él, que mi abuelo Ortito, lo que pasa que era eso, y me decía, tu abuelo era un saetero de los pocos que había en Jerez. Y digo, picha, pues, como tú me parece, que es que él sacaba la saeta de ahí de una loza. Una loza sacaba una saeta, esa saeta que le cantaba a la buena muerte, de que la que le cantaba al prendimiento cuando se juntaba con su compadre Juan Morao, que eso yo niño, pero lo he vivido, Juan Morao, con el mono, con el AE, con su hermano Fernando, y eso que hemos vivido nosotros aquí. Lo que pasa es que Juan Morao se escucha poco, pero él decía como... tu abuelo Ortito, como Juan Morao. Y eso, por eso te digo que yo he estado muchas veces ahí en el Beni y él lo decía. Y el Beni tiene saetas grabadas de él, que eso es incomparable, Rafa, incomparable, bicho. De verdad que yo las he escuchado y eso es incomparable. ¿Cómo? ¿Qué eco tenía? Si ese eco era... y la voz que tenía eco, eso, que Dios lo tiene ahí. Arriba como muchos artistas y ya está. Y eso, yo, sin palabras. Alegra la pena. Y aumentaba, madre mía, mi fe cristiana. ¡Ay! Cuando llega la... amarillito, madre mía, sale el sol.